Hoy, en Actividad Ciudadana, te mostramos y te contamos cómo viene avanzando la campaña de vacunación contra el COVID-19 en la provincia de Neuquén, como así también el trabajo preventivo contra el coronavirus que viene llevando adelante la municipalidad con la entrega de tapabocas a distintas instituciones como centros de salud y Policía Federal. Por otro lado, compartimos imágenes de la entrega de las 15 primeras licencias de conducir tramitadas a través de la página web de la Municipalidad de Neuquén. Con el objetivo de reforzar el trabajo preventivo contra el coronavirus que se realiza en las localidades del interior de Neuquén, la Municipalidad realizó la entrega de 3.600 barbijos a Defensa Civil. Con esta entrega, ya son más de 80.000 tapabocas otorgados a la fecha a distintas instituciones, como centros de salud y Policía Federal. Estamos en Defensa Civil de la provincia, estamos haciendo entrega de 3.600 barbijos, divididos día 10 en los paquetes correspondientes. La idea es llegar para colaborar de manera conjunta con Defensa Civil para que estos barbijos lleguen al interior de la provincia, a las diferentes sedes. Acá estamos con Martín en un trabajo conjunto, la importancia de que siempre decimos y que así nos pide el intendente Mariano Gaido, de que esta situación salimos todos juntos. Entonces este trabajo debe ser así, codo a codo con cada una de las instituciones de la ciudad y también pasando los límites de la ciudad, porque esta problemática que tenemos, la pandemia, nos atraviesa todo. Así que bueno, hoy visitamos Defensa Civil Provincial acá con Martín, hicimos entrega de esto y además quedamos de manera ya mancomunada para toda otra situación que se necesite. Y hasta el momento llevamos entregado alrededor de 80.000 cubrebocas porque hemos hecho un recorrido por los diferentes centros de salud de la ciudad, diferentes instituciones, Policía Federal, toda aquella institución que hoy necesita barbijos solo tiene que comunicarse. Porque hoy la ciudad no puede tener un ciudadano o una ciudadana que circule sin barbijo. Esto es fundamental, es una de las medidas más importantes que tenemos, que es uso de barbijo, distanciamiento social, higiene intensiva de manos y la ventilación cruzada en caso de espacios cerrados. Pero no puede haber un ciudadano o una ciudadana que circule sin barbijo. Así que el objetivo es llegar hasta el último rincón de la ciudad y en el caso de las instituciones, colaborar con ellas con todo lo que crean necesario. Venimos trabajando durante toda la pandemia y esto refuerza aún más los cuidados de acá de la población. Nosotros vamos a llevar parte de lo que nos han donado de estos barbijos, los vamos a llevar al interior a repartir y reforzar las otras defensas civiles que también son defensas civiles municipales. Acá en Neuquén también es municipal, nosotros somos de la provincia, pero reforzamos a todas las demás. Y acá trabajando todos los días con el distinto equipo de trabajo, por eso están acá los chicos acompañándonos. Ellos también están al pie del cañón, como nos está pidiendo también el gobernador, así que agradecerle a María, al intendente, a todos los que trabajan en la municipalidad, que también trabajamos codo a codo y de esta, como decía la Tana, salimos juntos, así que a seguir las recomendaciones, a reforzar más el interior, que es lo que nos está correspondiendo a nosotros. En el marco de la pandemia, durante el fin de semana, la provincia de Neuquén avanzó en el proceso de vacunación para efectivos de la Fuerza Provincial y efectivos de Fuerzas de Seguridad Federales. Durante este trabajo, el 62% del personal policial provincial ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. En primer lugar, yo quiero agradecer y felicitar toda la tarea que está llevando adelante nuestras fuerzas de seguridad. Nuestra policía provincial ha desplegado a lo largo y a lo ancho del territorio infinidad de operativos que ayudan
a poder transitar esta etapa de pandemia en la búsqueda del respeto a todas las normas de conducta y a todo lo que tiene que ver con los procesos y los días y horarios de circulación. Tengan en cuenta que nosotros profundizamos la presencia de nuestra policía provincial a partir de los horarios de la prohibición de la circulación. Este fin de semana nosotros desarrollamos operativos específicos en los lugares de mayor concentración de personas. Le pedimos a la comunidad en esta tarea de poder acompañar al sistema de salud que aquellas actividades que desarrollen sean realmente las necesarias. Podemos salir a caminar de proximidad, utilizar el mercado o el almacén de proximidad también. Si necesitamos utilizar el auto es porque no es de proximidad. Entonces, es muy importante que tengamos en consideración esta conducta que va a ayudar y va a facilitar este tránsito en esta etapa de pandemia. En cuanto a la situación epidemiológica dentro de las fuerzas de seguridad, nosotros el día de hoy y mañana se está llevando adelante un proceso de vacunación. Alcanzaremos el 62% de la fuerza de seguridad con la primer dosis de la vacuna, así que para nosotros eso es un aliciente, es muy alentador y esperamos que se venga desarrollando de manera constante y sostenida este proceso de vacunación. Campaña de vacunación COVID-19. La primera dosis es de información. Entérate todo lo que necesitas saber ingresando en www.saludneuquen.gov.ar o llamando al 0800-333-1002, opción 1. Cada vacuna es una nueva oportunidad. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Con el arribo de 32.900 dosis en los últimos días, la provincia de Neuquén llegó el pasado fin de semana a las 200.000 vacunas colocadas, cumpliendo de esta forma con el anuncio del gobernador Omar Gutiérrez de diciembre pasado de tener inmunizada contra el COVID-19 para esta época del año, antes del comienzo del invierno, a la mayoría de la población objetivo. Hemos incorporado en esta última semana 10 camas más al espacio DUAM y así en toda la provincia se han ido incorporando diferentes estrategias para poder salvaguardar la cantidad de personas que asisten a la internación en la provincia. En el caso de equipamiento, nosotros hemos incorporado en estos últimos dos meses, 160 respiradores. Ello incluye también otro tipo de incorporación de tecnología, como bombas de infusión, carros de intubación, equipos purificadores, reguladores de presión de oxígeno, monitores multiparamétricos, todos insumos de alto valor para asistir a los pacientes más complejos. Esta inversión ha sido de 3.147 millones entre insumos y diferentes servicios y equipamientos que se han sumado a esta situación. Empezar felicitando y agradeciendo la vocación de servicio, la altísima profesionalidad, el voluntariado de todos los que están trabajando y que nos han permitido llegar a que en el día de hoy alcancemos la cifra de 200.000 vacunas aplicadas en toda la provincia de Neuquén. Compartir también con ustedes, en el día de hoy, mañana, pasado, vamos a estar alcanzando en los próximos días que uno de cada cuatro neuquinos esté vacunado, aunque sea con la primera dosis. Y estamos trabajando fuerte
y nuestra expectativa es que en el mes de junio y julio, en el bimestre junio y julio, poder duplicar esta performance vacunatoria y llegar al 50% del pueblo de la provincia de Neuquén con, aunque sea, la primera dosis aplicada. Esto es lo que nos permitirá empezar a transitar, como dicen todos los sanitaristas y los epidemiólogos, la posibilidad de empezar a construir la inmunidad para enfrentar este COVID-2. Un COVID en el cual ustedes vieron los números, cómo se ha triplicado la cantidad promedio de contagios en el día, en el mes de mayo que está finalizando respecto del mes de abril. Por eso hemos tomado también la decisión en el día de hoy de seguir avanzando con el proceso de vacunación prácticamente completado de la primera dosis para las personas entre 18 y 59 años de edad con factores de riesgo y las personas mayores de 60 años de edad. Si queda alguna pendiente, por favor, acérquese a los centros vacunatorios. Y hemos ampliado, seguimos vacunando al personal docente que está vacunado con primera dosis en una cantidad aproximada de más del 50% después del proceso de vacunación de estos dos días que estamos llevando adelante. 62% del personal de seguridad de la policía de la provincia después de estas 48 próximas horas habrá de quedar vacunado con la primera dosis. Y estamos ampliando. Y en el día de hoy, mañana, empezamos a vacunar a los bomberos voluntarios de la provincia de Neuquén y también empezamos a vacunar a las personas que se van inscribiendo en este proceso libre, gratuito y voluntario de vacunación para las personas comprendidas entre los 55 y 59 años de edad. Una vez que cumplamos con esta franja etaria de 55 a 60 años de edad, ahí vamos a proceder a seguir bajando la edad y vamos a ir en búsqueda de los 50 a 55 años de edad. Tapate la nariz y la boca siempre usando un barbijo o protector facial. Hacelo por vos, hacelo por todos. Cuídate. Saludate manteniendo la distancia. Sin besos, manos ni codos. Hacelo por vos, hacelo por todos. Cuídate. La semana pasada, la Municipalidad de Neuquén realizó la entrega de las primeras 15 licencias de conducir tramitadas a través de la web. La nueva modalidad permite agilizar el trámite y evitar la aglomeración de personas en los centros habilitados. Se trata de un sistema muy intuitivo que consta de 6 pasos. Juntamente con el área de modernización se diseñó este sistema donde sus hogares, simplemente llenando los formularios, se capta la información de la licencia anterior, por eso son renovaciones, de la licencia anterior del sistema nacional y se incorpora a ese trámite web toda esa información. Solamente lo que queda es que se hagan los psicofísicos en forma como corresponde en los centros médicos habilitados. Y con eso se viene a las oficinas de licencia, paga su tasa en forma online, todo se hace en forma online y a partir de eso lo único que tiene que hacer es venir a un centro emisor de licencia que se le determina a retirar la licencia. Realmente para nosotros es una satisfacción poder innovar en este trámite, que sea más ágil, que la gente le resulte más ágil y fundamentalmente en los momentos que vivimos tener lo menos posible contacto con los contribuyentes y los contribuyentes con nuestros operarios o con nuestro personal. Planificamos para que en este primer día sean 15 trámites con esta intención de analizarlo, probarlo, ver dónde podíamos encontrar
algún defecto, hasta ahora no se lo hemos encontrado, y a partir de que realmente tengamos el 100% de los detalles, primero, vamos a ampliar el cupo ese, y segundo, lo vamos a ampliar a otras categorías. Solamente se capta la información del sistema nacional, así que solamente licencias nacionales es lo que podemos renovar en el sistema web. Los demás, lamentablemente, que son muy pocos, van a quedar en el sistema presencial. Y hay una muy buena experiencia de parte del usuario que ha utilizado lo que es el inicio de trámite web con los diferentes pasos, que son 6, y la experiencia de ellos, en lo que hemos ido charlando con cada uno, es que les resultó sumamente ágil y simple y claro, sobre todo. La semana pasada iniciaron a hacer el trámite a través de la página web de la municipalidad, que es neuquencapital.gob.ar. Cargaron sus datos, obtuvieron el turno, pagaron las tasas correspondientes y hoy llegaron con toda la documentación ya impresa. Simplemente tuvieron que anunciarse, pasaron hacia el box donde le sacaron la foto, validaron los datos, firmaron y obtuvieron su licencia en un trámite que no duró más de 10 minutos. En este momento solamente es para las categorías B, B1 y B2, de 18 a 59 años, y estamos trabajando para ampliarlo luego a los 65. Fue bastante fácil, sencillo. Lo único que tuve que hacer fue moverme para hacer el apto físico y pagar la boleta del SENAT. Y después, nada, subir todo a la página del municipio y de ahí en adelante pagar la tasa del impuesto a través de la web débito. Débito o pago fácil, puede ser en efectivo también. Y después venir al turno acá y entregar los papeles y ya te lo dan. Se me venció el 18 de abril, así que tenía, bueno, el plazo y aproveché el tema de la web para tramitarlo y fue todo de 10. Una vez que vos pagás, digamos que subís la boleta del SENAT, ya podés elegir el turno lo más rápido posible. Y acá solamente la foto y nada más. Actividad Ciudadana llega a su fin y les recuerda que para comunicarse con la producción lo pueden hacer vía mail a actividad90@hotmail.com, por teléfono al 443-1736 o contactarnos por Facebook a la fanpage Actividad Ciudadana.